Hello, hello, and welcome to Art Snack. Art Snack is that time of day when we take just a short break from our hectic schedule to talk about art. Hola y bienvenidos a Art Snack en Español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencias de vida y hacer que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como artista plástico, orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snap es Beatriz Brown del Rivero, de Mérida, México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Beatriz, por favor, cuéntame sobre tu viaje como artista. ¿Cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Bueno, pues yo creo que desde niña siempre fue algo que me gustó. Tomé clases de pintura en la Ciudad de México con un arquitecto y desde ahí quedé encantada. Sentí que tenía yo más o menos facilidad para hacerlo, pero por azares del destino no pude continuar. Me casé, tuve mis hijos y cuando vine ya a vivir acá a Mérida, retomé todo lo de la pintura y me metí a tomar clases con maestros excelentes que hay acá en Mérida, el maestro Alonso Gutiérrez, que es un excelente maestro, la maestra Aurora Caro, el maestro Manuel Maitilam, estuve también con el fallecido maestro Manuel Durán, perdón, Vázquez. Todos ellos excelentes maestros de los cuales pues he captado algo de su conocimiento. Oh, ok, muy bien. Ahora, por favor, muéstrame algunas de tus cuadros y obras de arte. Mira, voy a empezar a mostrarte lo que son las, con lo que yo empecé mucho a trabajar, que son mis cielos. Me gustan mucho los cielos de acá de Yucatán, sobre Ajá. todo los de la costa. Son unos paisajes preciosos a la hora del ocaso. Este cuadro que tengo yo acá atrás también es otro, que también está en proceso, pero pues más o menos esos cielos que son prácticamente abstractos es lo que me ha gustado a mí. ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Otra vez quiero ver! Sí, es un cuadro al óleo que también es mi nieta cuando estaba chica, tenía 2 años. ¡Bonita! Y bueno, pues continuando con los retratos, hice un autorretrato mío, que es este, es la cabeza donde van saliendo caballos. Sí. Ajá. ¿Y por qué, otra vez, por qué caballos? Bueno, los caballos formaron parte de mi vida en la niñez porque yo nací en un rancho. Aprender a caminar, aprendíamos a montar. El caballo formó parte de toda mi vida, de la niñez hasta la adolescencia. Y además el caballo significa libertad.
Entonces, el hecho de que estén saliendo los caballos de mi cabeza son esas ideas de libertad que muchas veces tenemos. Ok, muchas gracias, muy interesante. Y por favor, ¿a qué exposiciones y actividades artísticas te dedicas en este año y en año Bueno, próximo? este año estuve en la ciudad de Progreso, cercana a Mérida, en la costa, en dos ocasiones en la Casa de la Cultura. Sí. También participé en la Noche Blanca en diferentes galerías. La Noche Blanca aquí en la ciudad de Mérida, que se lleva a Sí. cabo todos los años. Estuve en tu galería Arba Canal, Sí. participando también en Le Cirque, participando y en Art 64.53. En esas tres galerías estuve la Noche Blanca. Y ahora las próximas exposiciones tenemos acá en Mérida, en tu galería, la de jazz, para Sí. principios de diciembre. Y el próximo año, en enero, pues voy a participar en dos, en la ciudad de Progreso también. Sí. Y pues esperemos que todo vaya bien. Sí, muchas exposiciones. Buena suerte con todo. Muchísimas gracias. Y por favor, dile a los espectadores dónde pueden ver más de tu trabajo en línea. Tengo una página en Facebook que se llama B Brown. Ahí pueden buscar. Ahorita todavía no tengo el de Instagram, pero próximamente en enero Ok, lo. está bien, gracias. Y todo puede encontrar mi trabajo también en Instagram y Facebook, Art by Jenny Lynn James. Y también en mi página web, jennylynnjames.pixels.com. Por favor, presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con más artistas fascinantes. Muchas gracias, Betty Brown. Muchísimas gracias a ti. Y hasta luego a todos.